En el escenario presidencial de la primaria del PRM interna no se esperaba no se esperaba mucha cosa porque más o menos se tenían los resultados, donde estaba la atención de la gente básicamente era en las eh, para escoger al candidato a síndico, alcalde de Santo Domingo Este. Y yo creo que fue crónica de una muerte anunciada. Desde el día uno y las malas decisiones que fue tomando Manuel Jiménez combativas, como, como si fuera el candidato, se portó en, en los primeros meses como el candidato y no como el alcalde. Pues eso y mucha concatenación de cosas, eh, ni siquiera tampoco hacer un plan para, de relaciones públicas para salvar la mala, la mala imagen que se estaba creando, todo eso fue creciendo, 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 y a lo interno, sobre todo, se fue gestando en el PRM una mala voluntad. Y, y una sensación de exclusión que fue sembrando Manuel Jiménez, el alcalde, que no es PRMista, pero, digamos, encabezó al, no? al PRM. Sí, ¿No? sí, sí, Ese hombre PLDista de corazón. Esa mancha morada es difícil de borrar. Esa mancha morada es difícil que él la pueda Ah, pero él renunció del PLD. El color morado. El color Y superó al PLD y el PLD. Borrar, borrar de su corazón. Oye, ustedes son... ¿De cuánto que le pagan a ustedes? El denme punto, una es, parte. Que, el punto <laughs> es que Manuel Jiménez perdió. Y perdió eh, vergonzosamente. Todos los competidores le pasaron por encima. Todo lo que estaba ahí. hasta Astacho en primer lugar. Vertico, eh, Vertico Santana se llama, Vertico Santana me parece, el segundo Adán Peguero y de cuarto el señor Manuel Jiménez en el último lugar. Yo creo que ese debe ser, si no el peor, debe ser el segundo de un funcionario electo ¿verdad? En, en el poder, eso es raro en República Dominicana, que pierda tan abiertamente, eso quiere decir que, que fue una, fue una, ha sido una gestión ridícula Terrible y que ha sido refrendada por los mismos PRMistas, ¿no? Está el, el mote que le estamos dando. Pero hay que recordar que es una elección, fue una elección eh, primaria de un partido. Sí, primaria. Es decir. Pero es muy importante el partido. Yo no oficializa. recuerdo, yo no recuerdo, seguramente debe haber, pero no recuerdo ningún candidato de una posición así que haya perdido. Una primera en su partido ostentando el, el cargo, ¿no? Es una reelección. Sí, a eso me refiero. Entonces, Aunque ostentando el poder es difícil. ¿Qué significa eso? Que fue una línea del partido, una línea de Abinader. No voten por Manuel. ¿De Abinader? No, ¿Cómo de Abinader? No voten por Manuel. Y así, así se manejan eh, la, la, las primarias de estos partidos, bajo línea. No voten por Manuel. Ah, él no se quiere retirar. Porque acuérdate que él fue que no, qui no, 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 no quiso retirarse. A él se le habló para que dejara ya el puesto a otra gente ahí. Eh, se barajaron muchísimos nombres. Hasta Luisín Jiménez se barajó en, en, en esa. Y Manuel Jiménez dijo: No, yo soy el candidato. Lo mismo que está haciendo Faride, que no quiso. Yo soy. Entonces, lo dejaron correr. Ah, tú. Y mira la humillación que le hicieron. Porque la línea fue esa. No voten por Manuel. Entonces. Eh, Faride No, Farideh tiene que debe verse. De, debe verse en ese espejo y tener mucho cuidado. Pero voy a verlo de otro punto de vista, porque hay varios este detallitos con Faride Pero antes de eso, Maracayo, yo quiero que ustedes vean lo siguiente con el tema de Santo Domingo este, a nivel político. Hasta este muchacho, ¿cómo se llama? El, el, ¿Quién es ese? El, de el que estaba en Impodón, el de Vaina Calvo. ¿Cómo se llama? Impoto es ese Tú sabes mujer? el que estaba con el lío en Adam ah, Peguero. Adam Peguero. Hasta verdad? Adam Peguero. Pero hasta, dio, a, hasta tú que te hubiese candidateado eh, para allá. No compare con Adam Peguero. ¿Qué es lo que yo me robaba? De, ¿Cuál no, escándalo de corrupción se comió Pero hasta tú hubieras ganado. Eso es lo que, de, que no, quiero no, decir no, no me compare, a mí no me compare. Óyeme. Tú sí eres mal pensado. No, no, no. no. Yo estoy en cualquier caso con Además, Adam Peguero no está preso. Yo no he sonado todavía. Adam ¿no? Peguero no está preso. Pero sonó en su baile. Yo no siento que está preso. Yo no, siento que no, eso, pero está preso. A lo mejor fue una sanción administrativa. Lo que administrativa. Con, con, bueno, el caso es que hasta Adam Peguero le dio una pela. Ahí le ganó todo el mundo a Manuel Jiménez. No solamente. No, eh, o sea. Independientemente de su humillante derrota. ¿Verdad? De la aplastante derrota que tuvo. No es que Dio tacio ganó, es que todos le ganaron independientes cada uno. Tú buscas, él quedó en cuarto lugar. O sea que el que quedó en tercero sacó más votos que él. O sacó un 18, no sacó un 20, ni siquiera 20, Diego. O sea, hay que decir eso, mírame. La dirigencia PRM estaba decidida con Manuel Jiménez. Decidida a que cualquiera, cualquiera de ese partido que no fuera Manuel Jiménez, ellos lo iban a apoyar. ¿Lo iban a apoyar para la candidatura? La dirigencia, no sí. las bases. Sí, no, porque las dirigencias son las bases, hermano. Ah, por Dios, ¿Pero las bases son las dirigencias? ¿Cuáles son las dirigencias? No, no, pero yo te hablo de dirigencia a nivel ya eh, eso paliza. Es cúpula, eso es bueno, la cúpula. Volvíate es a la dirigencia porque... La dirigencia la, 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 la dirigencia. La dirigencia obedece a la línea de la cúpula. Y la dirigencia baja esa misma no. línea a las bases. No, hermano. Eso no. es Así, Mario. No, Se no. demuestra con lo de Manuel Jiménez. No hay forma de que Manuel Jiménez. Está bien que hubiese perdido, ok, ya ya es mucho, pero que quedase en ese lugar, eso es demasiado evidente. No mi hermano, que fue una línea directa. No, la dirigencia estaba decidida también, mi hermano. Pero, qué Dios Caballero, escúcheme, escúcheme. Si tú me dices a mí que una línea, estratégicamente, ¿qué me ha hecho la cúpula? Voten por Diostasio, todos. Y te estoy diciendo a ti, que Adam Peguero sacó un 21%. Pero eso fue lo que pasó. No, eso no fue lo que pasó porque Dios no. no fue aplastantemente la... la, Él no, la Dios, no sacó un 60%. Sacó un, 36, fue. sacó un 36%. No fue, no fue que sacó muchísimo, Manuel Exactamente, lo que pasa es que sacó muy poco, Manuel Jiménez. Y se dividió entre todos los PRMistas. Mira cómo Adam Peguero, que todo el mundo decía, ¿cómo va Adam Peguero? No va a sacar nada. El tipo que tuvo un escándalo de corrupción y tal, tal. tal. Con Demostró que un dirigente, con porque pico. es una gran diferencia en, entre... Un dirigente político de verdad, que Adam Peguero era un dirigente político del PRM. Y Manuel Jiménez capitalizó, Manuel Jiménez capitalizó el momentum de una estrategia del PRM de desangrar al PLD. ¿Qué quería el PRM? Hacer que el PLD peleara, desangrarlo. Y llevarse un activo que compitió y regalarle como le regalaron a la alcaldía. Que ahí estaba Jonathan Liliano hablando de disparate. No, el político más exitoso, Manuel Jiménez. Bro. Más un progresista, pro político progresista más, más exitoso. exitoso. Diciendo que era el más exitoso, un disparate, un desconocedor, porque yo tendría lo no que lo que es comunicador. Yo no, no sabe nada ni mierda de estrategia política. Lo demostró ahora. Porque él insistía en que Manuel Jiménez estaba ganado, que la procesión de Manuel Jiménez, que él tenía un 60%. Él, su estrategia comunicacional, como le funcionó en su marcha, él pensó que eso iba, lo iba a capitalizar ahora. Él no entendió lo que pasó. Él no entendió que el PRM sacrificó muchas posiciones que podía haber ganado en la OLA en ese momento. Para asegurarse asegurarse de la derrota del PLD en las presidenciales entregó senadurías y entregó alcaldías incluyendo esa de Santo Domingo Este que tenía el PRM que era que podía ganarla al PLD no Manuel Jiménez entonces ahora en este contexto en este contexto yo creo que tú entiendes lo siguiente ese padrón del PRM que es parte del, del, de lo mismo que del análisis que voy a hacer ahorita con el tema presidencial ese padrón del PRM que todo el mundo decía bueno la desventaja para Manuel Jiménez va a ser que ese padrón es cerrado. Al ser cerrado y va a ser ele electo por PRMistas, mm. él tiene el hándicap. Porque él puede tener mejor posicionamiento en la comunidad, o sea, abierto. Que exclusivamente en los PRMistas, porque lo que se quejaban los PRMistas era de poca participación en el ayuntamiento. ¿Por de qué un, se quedó tranquilo? Y de un ex claro. claro. ¿Y por qué se quedó tranquilo? Manuel Jiménez. Porque él vio que lo, lo, lo que se estaba haciendo, con el, lo que se estaba fraguando con el padrón del PRM. Él vio que ese padrón no era de 300, 400 mil PRMistas, lo que es el padrón real del PRM. Él vio que ese padrón lo abrieron. 3 millones. Que eso es lo que yo te digo a ti, yo no entendía la estrategia. Yo, coño, ¿cómo es posible que un partido de gobierno, con tres años en el gobierno, esté a la altura de juego, haciendo un tollo de padrón como es Pero ahí se vio, la, se evidenció cuál fue la estrategia. ¿En claro. qué afectó a Manuel Jiménez ese padrón abierto? El, no, no, eh, todo... Manuel no, no no, lo afectó. Él entendía que lo favorecía. Exacto. Pero no, ahora se demostró el fracaso total de la gestión de Manuel Jiménez. Porque la única justificación que pudo haber tenido Manuel Jiménez era perder en un padrón cerrado realmente de PRMistas. Uh -huh. O sea, un padrón cerrado de 400, 500 mil personas PRMistas. ¿Verdad? Del, de ese padrón, 600. ¿verdad? Ahí le pasa factura a Juanpa, Ahí perdía. Le sacado, ni cinco saca. No, pero ahí puede decir, bueno, a mí no me quieren los PRMistas. Pero el pueblo... De Santo Domingo este, sí me valora. Él podía decir eso, pero ahora no lo puede decir, porque el padrón fue cerrado entre comillas, pero tú sabes que no. Hicieron un padrón abierto con todo el mundo e intentaron excluir a los sectores de los partidos de oposición, PLD, y, de, y dejar a la población entera, y decir, tenemos 3 millones. Eso es un padrón, lo que se conoce como semicerrado. Que fue lo mismo que hizo el PLD, que mucha gente mandó parte que no sabe. Dice, no, porque el PLD hizo unas primaria abiertas. No, semi abiertas, mi hermano. Porque el PLD lo abrió el padrón para que participaran todos los dominicanos, excepto los que pertenecían a otros partidos. Pero oficialmente, o sea, el PLM número... oficialmente dijo eso, que era un padrón semi cerrado. No, cerrado. Y hoy se que era cerrado. Entonces mm. presentaron un padrón de 3 millones. O sea, ellos tienen 3 millones de inscritos. Claro que no, claro. O sea, ellos no. inscribieron es una... a todo el que votó por Luis Abinader con los aliados y 800 mil personas más. Eso es una falacia. Una falacia. Entonces, ¿qué una fue falacia. ¿cuál fue la estrategia que entiendo yo que hizo el PRM? La estrategia es, bueno, como estamos en el poder, en el gobierno, para demostrar músculo y para, para nosotros evaluar la capacidad de movilización que tenemos como partido oficialista y como gobierno, vamos a hacer... Unas elecciones abiertas. Pero la cúpula del partido no va a querer que sea abierta. Los dirigentes de la cúpula va a querer que sea cerrada. Entonces vamos a trabajar el padrón. Vamos a hacerla cerrada, entre comillas, pero vamos a meter todo el mundo en el padrón. Vamos a hacer cerrada con un padrón de 3 millones. Está todo el mundo, salvo o sea, vamos a sacar los a los pueblitos y tal, y al resto de, de la población. No quería el PRM en el mismo error como Manuel Jiménez, en cierta manera, en cierta medida, porque Dio Astacio, el pastor Dio Astacio, no, no es un miembro. PRMista, digamos puro, porque no viene del PRD, no tiene una cultura PRDista, todo lo contrario. Él en el año 2016, cuando fue candidato a alcalde, ¿recuerdas que hicieron varios candidatos de la oposición en ese entonces? Una protesta, una huelga de hambre, porque entendieron que los resultados fueron robados cuando ganó el cañero. Él era del PQD, del partido no Demócrata, que ahora tiene otra sigla, otra vaina que se PQDC o, bueno, tiene otra otra sigla que se le ha sumado. El punto es que él bien, no viene de las filas PRMistas, no un PRMista puro. No podría pasar algo similar con, con Dio Astacio? porque, óyeme, cuando están en el poder son otra cosa, ¿eh? Sí, pero que es como que te digo, eso, eso, podría ser, pero aquí lo que lo, yo lo que quiero, lo que me interesa, o sea, lo que para mí es más interesante analizar, es el hecho. De, del fracaso de la gestión de Manuel, alcalde, de Manuel Jiménez y el fracaso como político de Manuel Jiménez. Que la dimensión del fracaso de él como político, como gestor, como alcalde, se ve aquí en estas elecciones, porque con ese padrón, que no fue un padrón cerrado, ese, eso es lo que yo eh, sostengo, con ese padrón que no fue exclusivamente de PRMistas de San Domingo este, sino que fue de toda la sociedad eh, de San Domingo este, con la salvedad de los sectores de la oposición, el PLD, fuese el pueblo que como que ya estaban, había, ustedes vieron muchas denuncias de que hasta yo aparezco en, en el padrón del, del PRM y los partidos políticos llamaron a, su, a sus a militancias no participen, ¿Verdad? o sea que ahí participó todo el que es PRMista y todo el que no es de ningún partido también pudo participar pero o que simpatizaba con el PRM ¿qué quiere decir eso? Que la sociedad que era que la sociedad que no era de ningún partido, más los permita fue lo que participaron. Y esa sociedad de San Domingo Este le dijo a Manuel Jiménez: No te queremos. No solamente que no te queremos, sino que queremos a cualquier otro. Queremos, a, queremos hasta a Adam Peguero. Quede, queremos a Bertico Santana. Queremos a Dios Estación aunque no sea netamente perremeita. O sea, estamos divididos entre estos tres. Porque esta división que tenemos entre estos tres como sociedad, lo único que la unifica es que no te queremos a ti como alcalde. O sea, esta, este ejercicio democrático que pasó en Santo Domingo, este, ¿verdad? Un proceso democrático de votación. Independientemente de los bemoles que tú puedas verle, lo que te dice a ti es: mira cómo la, la, la sociedad ¿no? crítica que vota puede cambiar de un día para otro. Mira cómo castiga de un día para otro una, una gestión, sorpresivamente, porque ha sido la gran sorpresa. Dicen que la gran sorpresa fue que Diego Estacio ganara apabullantemente. Para mí, la gran sorpresa habría es que Manuel Jiménez perdiera tan estrepitosamente, porque yo estaba claro de que él, él iba a perder, y yo, no, Adam, porque a, a, el, Manuel Jiménez va a perder. Porque yo entendía, inclusive, se fraguó entre los opositores a Manuel Jiménez dentro del PRM una alianza estratégica. Fíjate que habían como ocho candidatos, muchos se retiraron para apoyar a otros y se concentraron y dijeron, bueno, con esa alianza van a hacer que pierda. El que gane Puede que le gane por la mínima. Yo pensé que Manuel iba a quedar en segundo pero lugar, pero, no pero, en re, pero de repente yo pienso que la, 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 lo que dice José Maracayo de la línea no está descabellado. ¿Tú sabes por qué? Porque se eligió al menos PRMista, aunque es PRMista. Sí, pero. O sea, señores, tiene, pero... Que tiene ascendencia afuera, que es un comunicador, porque Diostasio es un gran comunicador, porque es pastor. Que él, el que es pastor de una iglesia, oye, me comunica bien. Pero encima de eso, Dio está en el show del mediodía, está en, en pura vida, o sea, el tipo tiene, hace una vida fuera, del, fuera de, de, del partido. Puede ser que desde las altas instancias hayan dicho, bueno, mira, vamos a bajar, van a, tener, van a votar por el PRMista el que más ascendencia tenga fuera. De, de, pero es que del yo no partido. sé por qué a ustedes les sorprende eso, de que fue una línea, porque ustedes saben muy bien que aquí la política se maneja así, más en una primaria, porque no son unas elecciones eh, abiertas, o sea, no, son una primaria. Y ahí, y el gran referente que tenemos de eso, ya lo claro, siempre se ha hecho de una forma sutil, pero ya lo claro, el gran referente que tenemos fue cuando David Collado ganó la alcaldía de Santo Domingo a Roberto Salcedo, cuando la, la cúpula... Del partido PLD mandó a votar por 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 Collado. Oye, eso es un disparate grande lo que estoy diciendo. Pero, pero es mi es mi di, disparate. Sí, claro, claro. Okay. Okay. Tu disparate. Es mío. ¿Tú Cuando Danilo Medina dijo, voten por Collado. Eso es mentira. Tú no sabes lo que está hablando. Estás hablando de eso fue una línea. Es directa estás hablando mierda lo que estás hablando. Entonces, ahí. Eso yo fue, entonces oye, yo disculpa, soy entonces, el Nacional. Mentira. Espérate, no, no no, mentira. No, no. Mentira, no. Eso está no, ahí. Roberto Salcedo, okay. pregúntale a cualquier dirigente hermano, dije, traicionado mentira, por Danilo Medina. Mentira. En el Distrito Nacional, oh, dos Roberto veces traicionado. Salcedo se calentó con la dirigencia. Nadie tuvo que mandar a votar eh, a, a, a no apoyar a Roberto. De Roberto Salcedo. El PLD en pleno, en el Distrito Nacional, no quería saber de Roberto. ¿Por qué? Por la misma situación que le pasó a Manuel Jiménez. Uh -huh. Le dio la espalda a la dirigencia PLDista en el Distrito Nacional, Roberto Salcedo. Sí, ¿cuántos Lo sacó años? del oh, ayuntamiento. ¿cuántos años? Por eso le renunció Domingo Contreras. Y después de Domingo Contreras, ¿sabe quién vino? Y la El ¿Sabe después quién, quién vino? André Navarro, ¿qué hizo André Navarro también? Renunció, oh. tuvo que renunciar, porque Roberto se empeñó en no darle participación a la dirigencia del PLD en el ayuntamiento. Mm -hmm. ¿Y qué le costó eso? La alcaldía después, porque él pensó que él ganaba solo sin el PLD. Esa sí. dirigencia se replegó, gana solo con tu voto y perdió. No fue que ninguna línea, no, no fue ninguna línea. No, es un no, invento tuyo aquí. Ah, no, un invento. Coño, okay. irresponsable porque Está tú ni... Aquí yo aquí no entiendo porque tú ni... De, ¿tú, tú, tú, tú haces vida política en el distrito. Está bien. Tú no sabes. Busca un dirigente para que tú veas. Pregunta a los dirigentes cada uno a ver cuál lo llamó que Danilo. Y Danilo va a estar llamando el coño por un alcalde. Sí. Tú ves la gente que lleva, que va, lleva, busca a los compañeros a votar. Esa gente que tiene la línea. Sí. Tiene un papelito. Ajá. El que tú haces, en tu el casa. que y que Y que tiene los recursos, que dan los cuartos. Tu película. Toma los, los, los 500 ahí, mira. Es eh, por el papelito que habla. Pues. Eso 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 yo lo vi, yo lo vi eso. ¿El que tuviste, viste? Hablador eso, que tú viste. el que tuviste tu vi, pero no solamente lo Pero, pero dame un nombre, pero no con, Ten con el, el caso valor dime collado. yo vi a con un ah, papel. Bueno. ¿A quién tuviste? hablador? Ah, bueno. Pero dame un ejemplo. Habrá disparate, va a en este micrófono que tú sabes. No, yo lo vi en su película en su cabeza. Maracayo, el director de película. Ponle abajo, ponle ahí el objeto. Producción hecha por José Maracayo. Habla su disparate. Pero está bien. Que, que un papelito. Mario no Herrera vi. dice que Danilo Coño. Medina no mandó a votar por un candidato. Mentira. La, David la dirigencia, vamos a votar lo que tú quieras. Bien. Y vamos a entrevistar a, 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 a los sí, dirigentes no, a de verdad. No, a A los dirigentes vamos de verdad del distrito. Vamos a preguntarle para que El asunto es que Manuel Jiménez, junto con. Farideh y Raful son los dos funcionarios más impopulares que tiene este gobierno. Ah, eso sí. Y ahora por eso, está. por eso, Abinader ha hecho todo lo posible por sacar a Raful, Oye. a Farid y Raful de la carrera por la senaduría. También ha ¿no? hablado con Guillermo Moreno. Todo eso lo sabemos. Farideh se, Faride se habló con fue la misma Farideh se habló y ella y ella dijo que bien. no. ¿Que no qué? Con Manuel Jiménez Que no se va a retirar. Disculpa. Ah, con no, no. Manuel Jiménez también pasó lo mismo antes de esta primaria Luis Abinader hizo todo lo posible para que este señor de forma voluntaria dijera bueno yo no voy el señor hizo lo mismo que hizo Farida y dijo, no, yo soy yo voy yo voy a competir y mira lo que le pasó lo aplastaron ah ok, tú una línea no es que quede en segundo no es que quede de último La línea, señores, la línea. La línea. La línea se llama la quinta pata. Mario Herrera, encojonadísimo. Cuando le hablan mal de su PLD. José no, no, no. Maracayo, ¿Y eso luce ahora. Edwin Cruz está por aquí, que es neutral. Recuerden suscribirse. Ah, sí, neutral. darle like, activar ¿En campanita. ¿En sí, no me diga hablar de que. Yo soy, de, yo soy, de, yo soy de, un paracaidista sueco. Como dijo Massa, yo soy un paracaidista sueco. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.